Amigos, pues miren, ya está todas las piezas de las alacenas, ya están con su cubrecanto de PVC. Ustedes ya vieron cómo se pegaron. Se les quitó el sobrante con un trapo húmedo, perdón, un trapo humedecido con thinner. Le quité todos los residuos de pegamento que quedaban aquí en las orillas. Y bueno, pueden pasarle una lija aquí para matarle un poquito el filo. Y ya que quede todo listo para armar. Bueno, fíjense, ahorita esta alacena, voy a hacer una prueba, es la primera vez que lo hago. Voy a armar estas alacenas. Esto se supone que va aquí. Es un costado. Este mueblecito es el que va arriba de la campana. Es pequeño. Es largo. Tiene 80 centímetros de largo. Bueno. La mayoría podríamos utilizar lo que son tornillos por acá. Meterle unos tornillitos, los que se acostumbran. Las clásicas pijitas negras. O podemos utilizar los stacks. Pero bueno. Yo en esta ocasión quiero experimentar con un sistema que ya tiene mucho en el mercado, pero yo no lo había utilizado, no había despertado mi interés, pero bueno, en esta ocasión quiero experimentar con ese sistema, que es el sistema Minifix, que consta de este tipo de herrajes, de este tipo de herrajes. Son es esta pieza. Este se le llama perno. Este es el excéntrico, que le llaman también. Y bueno, hay otro sistema que utiliza también este perno, pero ese perno, esta piececita, como este taquetito, tiene rosca por dentro. Se hace la perforación en la melamina. Se mete ese taquetito y después ahí va el perno. Bueno, estos que acabo de comprar no utilizan ese pequeño taquetito. Van directo en el material. Está roscado. Tiene cuerda para que esa vaya aquí en el material. Aquí tengo esto. Bueno, ahí va metido. La perforación, hay que hacerla con una broca ligeramente más pequeña a lo que es el ancho, para que agarre la cuerda y no se zafe. Bueno, pues ya tengo todo listo. Me costó un poco de trabajo estar haciendo pruebas y todo eso. Les muestro. Estuve haciendo muchas pruebas. Pero bueno, parece que ya quedó todo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer van a ser ya las perforaciones para poner estos herrajes y ya pueda armar los muebles con ese sistema. Así es como queda. Aquí esta es una muestra. Vean. Este ya está armado. Esto es lo que se ve al exterior. Al exterior no vamos a ver ninguna perforación por ningún lado. Y bueno, esto ya está sujeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente hay que hacer los agujeritos aquí para el perno, en esta parte de los costados, y en esta parte de abajo y en la parte de arriba de la alacena. Vamos a hacer una perforación aquí y otra perforación por acá, que es donde va metido el perno, ahí oculto, y después entra aquí en esta piececita, la giramos y queda atrapado el perno, y de esa manera ya queda queda oculto. Esto evidentemente va al ras del material. Así como vemos aquí cómo quedó esto. Por aquí, por la parte interna, tiene el perno, y el perno está sujeto a esta parte, que es el esta parte van a ser los costados de la alacena. Entonces giramos aquí
y ya ya queda queda oculto. Voy a desarmarlo. Ya estamos viendo, esos son nuestros pernos. Aquí está la perforación. Esta es otra perforación. Para hacer esta perforación necesitamos una broquita especial, no es cualquiera. Son como estas. Estas son las brocas que vamos a utilizar. Esta broca es la que hace la perforación para la ruedita, que se le llama excéntrico. Bueno, ya está, esta broca ya la tengo montada en mi taladro de banco, ya con la distancia perfectamente medida de lo que es la orilla aquí al centro donde va a hacer la perforación. Estuve haciendo varias pruebas, pero bueno, ya quedó. Ya está a la distancia correcta. Y también ya tengo medido también lo que va a entrar únicamente la broca a hacer la perforación, para que no se pase. Y quede así como estas al ras. Ya tengo todo listo. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos queda esta pequeña alacena. Voy a hacer únicamente ahorita lo que es la alacena que va arriba de la campana de la cocina. Esto va aquí. Y al forro también pienso meterle también esto. Pero bueno, en cuestión de del forro de la parte de atrás del mueble, que es el que le va a dar la fuerza, pienso ponérselos del lado que va a la pared. Entonces por la parte interior no se va a ver nada, y por la parte exterior se van a ver, pero como va esto a estar pegado a la pared, pues va a estar todo oculto. Bueno, entonces este va a ser, digamos, que el primer trabajo que hago con ese sistema. Y esperamos que nos quede bien, y si hay errores, pues checaremos cuáles son, para que el próximo mueble que se arme con este sistema, pues corregir todos esos errores y nos quede listo. Bueno, pues vamos a empezar a hacer las perforaciones.
Amigos, pues ya ya quedó el mueblecito. Todo está armado con el sistema Minifix que les expliqué anteriormente. Como podemos ver acá en lo que es las caras exteriores, no hay ningún clavo, ningún tornillo. No hay nada, no se está completamente limpio. Y bueno, por la parte de adentro están aquí únicamente lo que son el excéntrico, que se le llama la ruedita esta, que es la que tiene atorada el perno, que lo está empujando hacia adentro. Es esta parte. Y en la parte que va a la pared, que es esta parte, bueno, ya les comenté lo del cubrecanto que le puse de un color que yo ya tenía ahí, porque bueno, aquí no importa cualquier color que le pongan, va a estar a la pared y no se va a notar. Esto va a la pared. Y por acá, como les estaba mencionando, llevan todas las perforaciones del excéntrico, que es el que está jalando los pernos que están aquí en la parte interior. Bueno, aquí se ven todas las uniones. Aquí una, le pusimos una aquí al costado. Este es el, digamos que es el forro del mueble. Entonces ya lo vemos, eso es lo que va pegado a la pared y es donde están
las rueditas del excéntrico jalando los pernos. Todo eso lo puse en la cara exterior, que es lo que va pegado a la pared. Esto hace que por la parte interna de la alacena esté completamente limpia de cualquier tornillo. Aquí también ya evidentemente no tenemos la ansiedad de ponerle tornillos. Ahorita lo que acabo de hacer en esta alacena es de alguna manera un experimento. No había yo instalado este tipo de herrajes. Me costó bastante trabajo por no tener una plantilla. Hay una plantilla para colocar este juego de herrajes. Yo no lo tengo. Y lo que también me di cuenta es que había variaciones dependiendo de la marca de los herrajes. Hay de distintas marcas de este tipo de herrajes. Ahorita ocupé uno de la marca Cerrajes. Estos son tanto el perno, tanto el perno como el excéntrico son de esta marca. Como ya les repetía, estos este va directo al material. Este perno tiene aquí una rosca que va directo a la melamina. Bueno, hay variaciones. Yo estuve haciendo pruebas y ya tenía una plantilla que realicé con otra marca. Y hay variaciones de algunos milímetros, y créanme que esos milímetros marcan la diferencia en que les quede y no les quede. Ahorita tuve un poquillo de dificultad en armarlo, no les voy a negar, sí se me dificultó un poquito. Algunas partes vieron que puse yo el sargento porque en algunas partes no me coincidía muy bien, entonces tuve que jalar con el sargento. Entonces sí es necesaria esa plantilla. O bueno, definitivamente hacerlo ahorita con un poquito de más calma. Ahorita como les repito, este fue un experimento. Sí, siento que, bueno, no quedó mal. Sí me gustó. Sí me gustó, pero bueno, pues ya ahorita este lo voy a dejar así ya. Voy a armar las otras alacenas y esas posiblemente sí les ponga tornillos. Y únicamente donde va la cara que va a estar a la. Este mueblecito, como va al medio de la campana, aquí lleva los otros dos muebles, uno de cada lado. Entonces, eso de todos modos, de alguna manera, si hubiera puesto yo tornillos, pues no se iban a ver y van a quedar ocultos porque aquí va la otra alacena pegada. Pero bueno, lo quise hacer ahorita únicamente para probar esos pequeños herrajes. Y ahorita en los otros muebles que realicé, es probable que utilice ya tornillos de los stacks, que son que tienen como la puntita, no abren el material. Entonces, pero bueno, quise realizar este molcito y pues ya quedó. Ustedes pueden utilizar esos herrajes, y si pueden conseguir la plantilla, pues mejor. Es cara, no es barata esa plantilla, pero sí es necesaria para colocar los herrajes. Y bueno, lo ideal sería comprar la plantilla y de esa misma marca de la plantilla comprar los herrajes para que pues no haya absolutamente ningún problema y todo quede bien. Bueno, mire, pues vamos a seguirle avanzando. Voy a seguir haciendo después lo que son las puertas. Ahorita hasta aquí les voy a grabar y ya continuaremos cuando estén las puertitas de las alacenas, y yo creo que ahí culminaremos este video. Bueno.